Regreso a la escuela. Hola, Nina. Vaya, pero qué contenta. ¡Qué mochila tan bonita! Y tiene tu pegatina. ¿Te vas de vacaciones? ¿A visitar a un amigo? Pues entonces no sé. ¿Me puedes dar una pista? ¡Eso es! ¡Ya lo sé! No, no, no. Espera. No tengo ni idea de nada. ¡Para ti, gotitas! ¡Ah, claro! ¡Que vas a la escuela! ¡Es el primer día de clases! ¡Qué divertido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Nina, Pocoyo quiere saber por qué estás tan contenta. ¡Exacto! ¡Es el primer día de la escuela! ¿Qué? ¡Escuela no! Pero, Pocoyo, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¡Mochila! ¡Ah, claro! Es que Pocoyo no tiene mochila. ¡Mira, Pocoyo! ¡Ahora ya puedes ir a la escuela! ¡Hola, Pato! Tú también vas a la escuela, ¿eh? ¡Genial! ¡Miren! ¡Pato también tiene su propia pegatina! ¡Pocoyo, escuela no! ¿Que no quieres ir? ¿Pero pasa algo, Pocoyo? ¡Pegatina! Tienes toda la razón. No tienes pegatina y no puedes ir a la escuela sin una pegatina en la mochila. ¡Ah! ¡Gracias, Pato! Pato dice de nada. Pocoyo, la escuela está para el otro lado. ¡A la escuela no! Pocoyo, Eli pregunta por qué no quieres ir a la escuela. Mis cosas. Vaya, es cierto. No tienes pinturas, ni sacapuntas, ni cuadernos. Chicos, definitivamente Pocoyo no quiere ir a la escuela. Pocoyo, estoy seguro de... ¡No! ¿Y qué vas a hacer? ¡Jugar! ¡Pero si todos van a la escuela! ¡Bah!
¿Y no crees que la escuela puede ser más divertida que jugar tú solo? No. Escuela aburrida. ¿Ah? La están pasando genial. ¿No quieres ir a divertirte con tus...? ¡Ah! El subibaja. ¿Y ahora? ¿Están bailando? ¡No! ¡No, Pocoyo! ¡El teatro! ¡Tu juego favorito! ¿De verdad no quieres ir? Pocoyo, escuela sí. ¿Ahora quieres ir? ¡Genial! Pues listo, ve. Pocoyo, ¿no piensas ir a la escuela? ¿Qué ocurre? Ah, ya veo. Dijiste tantas veces que no, que ahora te da vergüenza. No te preocupes por eso, Pocoyo. Aquí están tus amigos. Y ya están todos juntos en la escuela. ¡Qué divertido! ¡Que vivan los amigos y que viva el primer día de la escuela! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Atrapado. Hola, Pocoyo. Hola. Oh. ¿Qué es esto? ¿Puerta? Sí. Me pregunto qué hay detrás. ¿Creen que Pocoyo debe abrirla y averiguar? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Una puerta al cielo! Eso sí es poco usual. Vaya, me pregunto qué le pasó al cielo. Creo que Pato quiere seguir viendo al pez. ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue Pato? ¡Atravesó la puerta! ¡Pato, allí estás! ¡Pocoyo te buscaba! ¡Espera! Oh, ¡Pocoyo acaba de irse! ¡Pato! ¡Pato, espera! ¡Oh, cielos! ¡Pocoyo, me temo que acaba de irse de nuevo! ¡Oh, vaya! Es una puerta extraña. Inténtalo de nuevo. Sí.
¿Lo viste? ¡Pato! ¡Sí! ¡Estaba allí! ¡Allí está! ¡De nuevo! ¡Oh, vaya! ¡Otra puerta! ¡Más puertas! ¡Oh, cielos! Vamos, vamos, Pocoyo. No puedes rendirte. Oh, eso suena familiar. ¿Alguien le dirá a Pocoyo quién hizo ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! Creo que tienen razón. Sonaba como pato. Tal vez debas conseguir ayuda, Pocoyo. ¡Hola, Heli! ¡Pato, pato! ¡Hurra! ¡Lo encontraste! ¿Qué es eso, Heli? ¿Trabajas en algo? ¿En qué cosa tan importante podrá estar trabajando Heli? ¡Ya veo! Heli estaba ocupada en eso. ¡Estaba preparando una fiesta! ¡Qué divertido! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por no rendirse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. A. Australia. Águila. Monte Uluru. Astronauta. Has descubierto una chapa nueva. B. B. Brasil. Ballena. Cristo Redentor. Búho. Pocoyó va al colegio. Hola, Eli. Hola, oruga y pájaro bebé. ¿Qué es eso? ¿Mochilas? Oh, veo que están jugando al colegio. ¡Qué divertido! ¡Me encanta el colegio! Eli dice, ¿tienes cuadernos? ¡Cuadernos! ¡Muy bien! ¿Y un lápiz? ¡Sí! ¡Tienen lápices! ¡Hola, chicos! Eli dice, ¿quieres jugar al colegio? ¡Pelota! Oh, ni modo. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenas! ¡Sí! ¡Yupi! Computadora. Computadora, 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 computadora. ¡Computadora! ¡Es
maletín. Maletín, 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 maletín. Maletín, es un maletín. Libro. Libro, 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 libro. ¿Pocoyo? ¿Pato? ¿Están seguros de que no quieren jugar al colegio? ¿Qué es esto? ¡Un cuento! ¡Qué divertido! ¡Jugar! Jugando con figuras. Un círculo. ¡Círculo! Un rectángulo. ¡Rectángulo! Un triángulo. Triángulo. Círculo, rectángulo, triángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Reloj! Oh, veo. Hiciste un reloj con círculos, rectángulos y triángulos. ¡Un helado! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¡Mmm! ¡Delicioso! Círculo, rectángulo, triángulo. ¡Oh, mira! Tienen lápices y están dibujando. ¡Sí, sí, 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 sí! Eli dice que no están listos para ir al colegio. Necesitan algunas cosas. ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¡Son mochilas! ¿Alguien puede decirme qué son estos? ¡Cuadernos! ¿Y qué son estos? ¡Son lápices! ¡Lápices! ¡Así es! Ahora todos pueden jugar al colegio. ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! Vamos al colegio con nuestra mochila. Vamos al colegio con nuestros cuadernos. Vamos al colegio, no olvido los lápices. Vamos al colegio a aprender. Vamos al colegio con nuestra mochila. Vamos al colegio con nuestros cuadernos. Vamos al colegio, no olvido los lápices. Vamos al colegio a aprender. ¡Sí!
Oh, allí está Pocoyó. ¡Pocoyó! Aquí, Pocoyó. ¿Pocoyó? Hola, Pocoyó. ¡Hola! Bien, Pocoyó. ¿Qué crees que te gustaría hacer hoy? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Sabes qué es eso, Pocoyó? ¿Alguien le puede decir a Pocoyó qué es eso? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! Así que, Pocoyó, supongo que tratas de descubrir lo que hace. Bien, ese objeto curioso se llama teléfono. Y algunas veces hace un ruido. Suena... Sí, exactamente. Así es como suena. Ring, ring. Y cuando hace ring, ring, significa... ¡Oh! Pocoyó tiene una idea. ¿A dónde vas, Pocoyó? ¿Qué haces ahora, Pocoyó? Oh, ya veo, Pocoyó. Creíste que al teléfono le puede gustar otro ring ring. ¡Qué idea tan divertida! Pero temo que un teléfono no sea exactamente para comunicarse con otras cosas que hagan ring. Oh, vaya. Creo que Pocoyó está molesto. No te rindas todavía, Pocoyó. ¿A quién puedes pedir ayuda? ¡Pato! Allí está Pato ahora. Y parece que está a punto de comer su merienda. Creo que Pocoyó quiere mostrarle algo a Pato. ¡Teléfono! Creo que Pato tiene hambre. Y es muy difícil para un pato hambriento ser paciente. ¿Ves que hace ring y parece estar hablando? Bueno, ¿por qué no tratas de escuchar lo que dice? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué no? Ahora, Pocoyó, ¿sabes qué decir al teléfono después que suena ring? Dices, hola. 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 Exactamente. Bien hecho. Para eso es un teléfono. Puedes hablar con amigos, aun si están muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando?
¿Alguien puede decirle a Pocoyob quién es? ¡Es Eli! ¿Eli? ¡Lo has descifrado! ¡Hurra por Pocoyob! Eli da una fiesta. Por eso llamaba. ¿Verdad que el teléfono es una gran forma de comunicarse con amigos? ¡Oh! Allí están todos. Bueno, parece que están disfrutando de un momento estupendo. Gracias a Eli. Y al teléfono, por supuesto. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! M. M. Madagascar. Medusa. Baobabs. Muñeca. Has descubierto una chapa nueva. N. N. Noruega. Narval. Aurora boreal. Nido. La muñeca nueva de Eli. Hola, Eli. Oh, tienes una muñeca nueva. Tiene dos brazos, dos piernas y una cabeza. ¡Maravilloso! ¡Hola, chicos! ¿Pueden cuidar la muñeca de Eli? ¡Profesor Pato! Hola, amigos. Alumnos, presten atención. El profesor Pato dice, esta es una mano. La mano tiene dedos.
Este es un pie. El pie tiene dedos. Pájaro bebé, ¿sabes qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro bebé qué es esto? ¡Es un pie! Parece que Alienígeno enfadado tiene algo que decir. ¡Pie! ¡Maravilloso! Hemos aprendido sobre los dedos. Gracias, profesor Pato. Esta lección fue aprobada por el profesor Pato. ¡Oh, cielos! ¡Ten cuidado, Pato! Esto no está bien. ¡Oh, no! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡No! Pocoyo, ¿crees que es buena idea? ¿Un pastel? Gracias. Oh, pobre Eli. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo Dice! El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo. Pulpo Dice... ¡Dibujen! ¡Así es! ¡Todos a dibujar! ¡Dibujar es divertido! Pulpo Dice... ¡Tomen una foto! ¡Así es! Busquen una cámara y tomen fotos. Pulpo dice, toquen un instrumento. Así es, tocar instrumentos es divertido. Pulpo dice, eso es todo. Lo siento. ¿Tenemos todas las piezas? ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡La cabeza! ¡Es una cabeza! ¿Y esas qué son? ¡Piernas! ¡Son piernas! ¿Y esos? ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Así es! ¡Ah! ¡Arreglémosla! Veamos. Dos piernas, dos brazos y una cabeza. ¡Maravilloso! ¡La arreglamos! ¡Perfecto! ¡Vamos a cantar!
Detective Pocoyó. Hola, Ellie. Es un día hermoso para salir de merienda, ¿no crees? Oh, vaya. Se oye como truenos. Tal vez debas guardar tus cosas para que no se mojen. ¡Ajá! ¡No era un trueno! Era solo Pato tocando su tambor. Aquí estamos de nuevo. Muy bien. ¿Quién le dice a Ellie qué le hace falta para su merienda? ¡Su muñeca! ¡Falta la muñeca de Ellie! Vamos, vamos, Ellie, no entres en pánico. Estoy seguro que tu muñeca está en alguna parte. ¿Cuándo la viste por última vez? Ellie, no creerás que Pato tomó tu muñeca. Tú no harías eso, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves? Ellie, eso no está bien. Pero, Ellie, Pájaro Dormilón no tiene tu muñeca. Ellie, esto ya es demasiado. Ellie, escucha. Oruga no pudo haber tomado tu muñeca. Hola, Pocoyó. Hola. Ellie, por favor, cálmate. Ellie está alterada porque perdió su muñeca, Pocoyó. ¿Qué, Pocoyó? ¿Crees que puedes ayudar a Ellie? ¿Qué es esto? ¡Detective Pocoyó! Oh, ya veo. Esta debe ser la oficina del detective Pocoyó. Siéntate. Ellie, trata de decir que necesita a alguien que le ayude a encontrar su muñeca. Ya puedo. Parece que el detective Pocoyó busca sospechosos. Creo que Pato no tomó la muñeca. Estábamos allí. Lo habríamos visto. ¿Tú? Creo que Pocoyó quiere saber si alguno de ustedes tomó la muñeca. ¡No! No, Pocoyó. El detective Pocoyó parece investigar a otro sospechoso. Todavía no. Ellie, no debemos apresurar al detective Pocoyó. Encontrar muñecas perdidas puede tomar tiempo. El detective Pocoyó regresó a la escena del crimen. Ellie, ¿quieres saber si encontraste algo? ¡Mira! ¡Ellie! ¡Es tu muñeca! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ahí está! ¿Pueden todos decirle a Ellie en dónde está su muñeca? ¡Detrás de ti! ¡Está en la cama! La habrás guardado cuando escuchaste el trueno y creíste que iba a llover.
¿Señor detective? Ellie dice que puedes dejar de buscar. Supongo que es caso cerrado. No. ¿No? Algo en el comportamiento de Ellie despierta sospechas al detective Pocoyo. Ellie tuvo la muñeca todo el tiempo. El detective Pocoyo cree que debes una disculpa a tus amigos, Ellie. Es un día grandioso para fiestas de té y grandes misterios. ¡Hurra por el detective Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Y. Y. Yokohama, Japón. Yegua. El Monte Fuji. Yate. Has descubierto una chapa nueva. Z. Z. Zimbabue. Zapatos. Cataratas Victoria. Zoo. Grande y pequeño. ¡Miren! ¡Es Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Grande, pequeño! ¿Qué es eso? Creo que Pocoyo tiene algo que mostrarte. ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Muy grande! ¡Pequeño! ¡Oh! Eso es muy pequeño. Hola, Ellie. Ellie, busca, Ellie. Pocoyo quiere que lo ayudes a buscar una palabra en tu computadora. ¡Alto!
¡Alto! ¡Alto! Eli está buscando algo alto. ¡Es pato! ¡Mira! ¡Él es alto! ¡Wow! ¡Muy alto! ¡Más, más, más, más! ¡Bajo! Pocoyo quiere que busques algo bajo. Ahora Pato es bajito. ¡Muy bajito! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¡Eli! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oh! ¡Es Eli! Está en un picnic con su muñeca. ¡Qué divertido! ¡Eli! ¿Qué es eso? ¡Oh, cielos! ¿Alguien me puede decir si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! ¡La muñeca es pequeña! ¡Pequeña! Ahora, ¿la muñeca es grande o pequeña? ¡Grande! ¡La muñeca es grande! ¡Adiós! Juguemos con figuras. Un círculo. Círculo. Un cuadrado. Cuadrado. Una estrella. Estrella. Círculo, cuadrado, estrella. ¿Qué es eso, Pocoyo? Un globo. Ah, veo. Has hecho un globo aerostático con círculos, cuadrados y estrellas. ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Alguien puede decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Son cuadrados! ¿Y estos? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Círculo, cuadrado, estrella. ¡Oh, grande, no! Pequeño. ¡Pobre Lulu! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Vamos, grande, Pocoyo! ¡Pequeño! ¡Eso no está bien! ¡Grande! ¡Pequeño! Sí, es un control maravilloso, pero no te has portado bien con Lula. ¿Eli? ¿O Pato? ¡Arreglo! ¡Mucho mejor! ¿El hueso? ¿La muñeca? ¿Y los bloques? ¡Bravo, Pocoyo! ¡Todo está bien otra vez! ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Despierta, despierta, cada día
es una fiesta. Despierta, despierta, el desayuno está listo ya. Sal de la cama, fuera el pijama y buenos días por la mañana. Vas a tener un día genial y solo acaba de empezar. Despierta, despierta, cada día es una fiesta. Despierta, despierta ya. Arriba y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Hola, pájaro bebé. Hola, Pocoyo. Hola. Arriba. ¿Qué haces? Arriba y abajo. Ah, estás jugando a arriba y abajo. Abajo. Arriba. ¿Pueden decir abajo, arriba y abajo? Arriba. ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¿No? El profesor Pato. Alumnos, presten atención. El profesor Pato dice que este es un planeta. Y este es un alienígena. El alienígena está encima del planeta. Encima. Ahora el alienígena está debajo del planeta. Debajo. Ahora está detrás del planeta. Detrás. Ahora está enfrente del planeta. Enfrente. Es tu turno, pájaro bebé. ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé dónde está el alienígena? ¡Enfrente! El alienígena está enfrente del planeta. Parece que el alienígena enfadado tiene algo que decir. ¡Maravilloso! Hoy aprendimos que es encima, debajo, detrás y enfrente. ¡Gracias, profesor Pato! ¡Lección aprobada por el profesor Pato! ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Esto nos explicará arriba y abajo. ¿Pocoyo va para arriba o para abajo? ¡Arriba va para arriba! ¡Así es! Está subiendo la escalera. Y ahora, ¿Pocoyo va para arriba o para abajo? ¡Para abajo! ¡Yipi! ¡Para abajo por el tobogán! ¿Listo para subir, pájaro bebé? ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¡Oh, cielo! ¡El menú de número! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Es hora de un buen almuerzo. Parece que Pato está listo para ordenar. 8 zanahorias. Muy bien. 8 zanahorias. Oh, no. Bueno, ¿qué tal 8 cerezas? ¡8 cerezas!
8 cerezas. ¡Oh! ¡Pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? 8 corazones. Así es, 8. ¡El mamush! Esto nos debe ayudar a explicar arriba y abajo. ¡Arriba! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Abajo! ¡Para abajo! ¡Así es! ¡Abajo! Bien, Pájaro Bebé, ¿ahora sí entiendes arriba y abajo? ¿Entiendes? ¡Maravilloso! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué dices, Pájaro Bebé? ¿Dices que entiendes arriba y abajo? Pero, ¿oruga no? ¡Oh, cielos! Va a ser un día muy largo. ¡Vamos a cantar! Arriba, abajo, arriba, abajo, encima, debajo, al frente, detrás, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Yuhu! ¿Podría decirme a alguien con qué juega Pocoyo? ¿Bloques? No, yo creo que Pocoyo juega con... ¡Cielos! Pues sí que son bloques. Bueno, jugar con los bloques también es divertido. Muy bien. Miren todos. Pocoyo construyó algo bonito. ¡Alto! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¿Y este reloj? Sí, una buena sombra. ¡Muy buena idea! Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... Tiene todo muy buen aspecto, Pocoyo. Quizás estaría bien preparar la merienda. Pocoyo va a hacer un sándwich. Muy buena idea. Primero pone una rebanada de... ¡Pan!
después una porción de... ¡Queso! ¡Mmm! ¡Qué rico, Pocoyo! ¡Preparaste un delicioso... ¡Qué bueno! Si no puedes comer el sándwich, por lo menos puedes tocar el banjo. Sí, no hay nada más divertido que tirarse por un... Estoy de acuerdo, Pocoyo. Vamos a aclarar todo esto. ¿Ah? ¡Bicicleta! ¡Ahora lo entiendo todo! Nina está jugando a las palabras mágicas. ¡Ah, muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Falta algo? ¡Eli! ¡Pato! ¡Yua! ¡Adiós! ¡Maestra! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿A qué jugaremos hoy, Pocoyo? ¡Sí! Lo veo también, Pocoyo. Algo brillante. No estoy seguro que Pocoyo sepa qué es. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exactamente! ¡Una llave! ¿Y quién sabe qué sorpresas puede abrir? ¡Qué emocionante! Sí, y sabes, si no supiera mejor... Yo diría que es la clase de llave que una vez abría los cofres de tesoros de piratas. ¿Tesoro? ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro, tesoro, tesoro! ¡Tesoro, tesoro, tesoro! Es sorprendente. Parece como... Es una cerradura, Pocoyo. ¿Tesoro? Pruébala.
Bueno, no sé acerca de un tesoro, pero nunca he visto nada parecido antes. ¡Hola! ¿Tesoro? ¡Tesoro! ¿Tesoro? Bueno, no hay tesoro aquí. Lamento despertarte, pájaro dormilón. ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 ¡Hey, hey! ¡Otra cerradura! No sabía que teníamos un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Tesoro, tesoro, tesoro! ¡Tesoro, tesoro, tesoro! ¡Tesoro, tesoro, tesoro! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Pato? ¿Tesoro? ¿Sorprendido de vernos, pato? ¡Tesoro, pato! ¡Tesoro, tesoro! ¡Ascensor! ¡Qué emocionante! Vamos, inténtalo. Ahora están en el fondo del mar. Bueno, parece que hasta aquí puedes llegar. No es... ¡No lo creo! ¡Miren! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Ya saben, creo que puede ser. Nada me sorprendería después de lo que he visto hoy. ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! Me pregunto, ¿qué hay adentro? ¿Dulces? ¿Juguetes? ¿Qué podría ser el tesoro? ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Todos ustedes irán a ver y me dicen qué hay en el cofre del tesoro? ¡Son muchas llaves! ¡Tesoro! Este es el mejor tesoro de todos, ¿no creen? Después de toda la diversión que tuvimos hoy. Llaves que abren puertas, haciendo preguntas y explorando tu mundo. Esa es la llave maestra. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pocoyo, Pocoyo! ¡Ah! Allí está nuestro amigo Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces hoy? Pocoyo juega. ¡Perfecto! ¡Sí, por supuesto! Nada hay más hermoso que jugar. ¿Con quién jugarás, Pocoyo? ¡Amigas! No parece haber nadie por aquí. ¿Amigos? ¡Amigos!
Vaya. ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? Parece que hallaste un amigo con quien jugar. ¿Pero quién crees que es, Pocoyo? ¡Pato! ¡Pato! Pero, ¿Pocoyo? ¡Pato! 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 ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Es Pato quien repite lo que dice Pocoyo? ¡No! No es Pato. Bueno, seguramente no es Pato, Pocoyo. ¿Quién puede estar haciendo ese ruido? Lamento eso, Pato. ¿No es Ellie maravillosa en su patineta? Tampoco Ellie, ¿eh, Pocoyo? Me pregunto, ¿quién podría ser tu amigo? ¿Amigos? ¿Amigos? Ellie, es solo que... Bueno, Pocoyo quiere averiguar quién grita tanto. ¿Tú lo sabes? Pocoyo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pocoyo. Pocoyo. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos, Pocoyo. ¿Quieres algo de ayuda para averiguar de quién es esa voz? Bien. ¿Puedes llamar otra vez? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo de quién es esa voz? ¿Pocoyo? Así es la voz de Pocoyo. A veces, en algunos lugares, tu voz se devuelve hacia ti y la puedes oír de nuevo. Se llama eco. ¿Eco? Sí, así es. Trata de nuevo. Sí, un eco es algo sorprendente y puede ser muy, muy divertido para jugar. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Thank you.
Bueno, parece que Pocoyó encontró un amigo con quien jugar hoy, después de todo. ¡Hurra por Pocoyó! Y, bueno, ¡qué bien por Pocoyó! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Adivina adivinanza. Hola, pato. ¿Has visto a Pocoyó? Lo estoy buscando, porque me dijo que me enseñaría un juego nuevo. Bueno, si lo ves, por favor dímelo, ¿bien? ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Es un árbol azul? ¿O es una especie de chimenea? ¿Por qué te ríes de esa manera, pato? ¿Sabes qué es? ¡Lo sabes! ¿Por qué es tan divertido? Tal vez es un... ¡Vaya, vaya! ¿Lo viste? ¿Se movió? Muy bien, ahora estoy sorprendido. Bien, ahora hay dos de ellos. Tal vez es un par de criaturas espaciales. ¿Quién sabe qué son estas cosas azules? ¡Pocoyó! ¡Oh, correcto! ¡Eras tú todo el tiempo! Bueno, ya casi lo comprendo. Estaba a punto de adivinarlo. ¡Mi juego! ¿Tu juego? Oh, ya veo, Pocoyó. ¿Dices que es el juego que querías enseñarme? Es un juego de adivina qué, ¿no es así? Pruébame de nuevo. Sí, sí, un alienígena. Muy divertido, pato. Correcto. Aquí vamos. ¿Esto se ve como una especie de montaña? No. ¿Es una montaña? Bueno, bueno, yo lo sabía. No es una montaña, es... no me digas... ¿qué? ¿Oruga? Esto es inesperado. Bueno, estoy sorprendido. ¿Alguien puede darme una mano? ¿Saben qué es esto? ¡Es ahí! ¡Sí! ¡Tienen razón! ¡Es Eli! ¡Lo sabía! ¡Solo fingía! Lo supe todo el tiempo. Más o menos. ¡Juega de nuevo! ¡Sí! ¡Sí! Está bien. ¡Juguemos de nuevo! Ahora que estoy entrenado, seguro que acertaré. ¿No irás con tus amigos, oruga? ¡Conozco esta! Es muy fácil. Es una flor. Una flor roja enorme. ¡Enorme! ¿Una flor cantante? ¡No! No, yo lo sabía. Es un helicóptero. No, un helicóptero. Es un molino. ¡Un molino cantante! ¿No? Bueno, no es que necesite ayuda, pero... ¿quién puede decirme qué es esto? ¡Es pulpo! ¡Oh, correcto! ¡Correcto! ¡Es pulpo! ¿Por qué no dije pulpo? ¡Son muy buenos para este juego! ¡Juega de nuevo! ¡Oh, gracias al cielo! Puedo intentarlo de nuevo. Creo que esta vez lo conseguiré. ¡Hola, pájaro bebé! ¿Puedes darme una pista? ¡Oh! ¡Sé lo que es esto! ¡Sé lo que es esto! ¡Sé lo que es esto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No sé qué es esto.
No tengo idea. ¿Qué es? ¿Quién lo sabe? ¡Pato! ¡Sí! ¡Es Pato! ¡Claro! ¡Yay! 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 Pero, ¿ya se van? ¿Pueden jugar una más? No he acertado una todavía. Por favor. ¡Sí! ¡Grandioso! Gracias. Me siento seguro porque he aprendido a jugar y acertaré esta vez. Oh, ¿qué es esto? Lo sé, ese lo sé. Estos son mis amigos. Pájaro Bebé, Pato, Pocoyo y Ellie. ¡Sí, amigos! Hola, Pocoyo. Ven, ven. ¿Por allá? Muy bien. Oh, ya veo. ¿Harás un truco de magia para nosotros? ¡Ajá! ¡Maravilloso! Nada debajo de tus mangas. Muy bien. ¡Miren! ¿Qué? ¿Acá? No puedo ver nada. ¡Oh, ya veo! ¡Hiciste que eso apareciera en tu cabeza! ¿Por magia? ¡Escoge! Aún bien. Escogeré una carta y después, por magia, me dirás qué carta escogí. Veamos. Yo escogeré el globo. Pero no le digan a Pocoyo. Bien, Pocoyo. Ya escogí una carta. ¡Es divertido! Si puedes adivinar qué carta escogí, eres un verdadero mago. Oh, lo lamento. ¿La casa? ¿Pueden decirle a Pocoyo si esa es la primera carta que escogí? ¡No, no lo es! La casa no. Intenta de nuevo. ¿El auto? ¿Pueden decirle a Pocoyo si fue el auto? ¡Globo! Escogí el globo. Pocoyo, lo siento. ¡Roto! Oh, así es. Las cartas están rotas. Por supuesto. ¡No! Pocoyo dice que jugar con juguetes mágicos puede ser arriesgado si no eres un mago de verdad. No debes tocar. ¡Nada bajo las mangas! ¡Aquí está! ¡Una pelota de esponja! ¡Desaparece! ¡Ah! ¿La haces desaparecer? ¡Sopla! ¡Esto es emocionante! Pocoyo, ¿sigue ahí? ¿Quieres que soplemos en la pelota para hacerla desaparecer? Bien, soplemos todos. ¡Funcionó! ¡Pocoyo funcionó! Pero, ¿dónde fue? Sí, ya veo. Se pegó al... Pocoyo, encontramos la pelota. Todos quieren más, Pocoyo. Disfrutaron mucho tu truco. ¡Abracap!
¡Oh, cielos! ¡Esto es muy cómico! Mira, Pocoyo, lo lamento, pero... ¡Es maravilloso, Pocoyo! Dicen que eres el mago más cómico que han visto. Parece que hay algo entre manos. Todos están involucrados, excepto... Todos se preparan para algo especial, Pocoyo. Tal vez quieras acompañarlos. No. Ya veo. Estás molesto porque tus trucos no funcionan como quieres. No, magia. Bien, quizás no eran mágicos, pero creo que fueron los trucos más cómicos que he visto. Escucha, puedo oír algo. Mira a tu alrededor, Pocoyo. Todos vinieron a ver una exhibición del mago más cómico del mundo. Y me refiero a todos. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Harás un truco para ellos? ¡Vaya! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo! ¡El mago más cómico de todos! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por sentirse bien y contento! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que están de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah! ¡Cupcakes, Eli! Seguro que te dieron mucho trabajo. Tienen un aspecto fantástico. Buen trabajo, Eli. Cielos, Eli, con lo que habías trabajado. Pues hoy nos quedaremos sin cupcakes. Qué lástima. Pero no hay nada que hacer. ¿Una máquina que te lleva atrás en el tiempo? ¡Ah! Así pueden volver al momento antes de que los cupcakes se arruinaran. ¡Brillante! ¿Cómo funciona? ¡Increíble! Viajamos un minuto atrás en el tiempo. Chicos, ¿no se les olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! La piel de plátano. Esta vez no podemos dejar que Eli resbale. ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No dejaron ni una. ¡Ah!
ya lo veo. Van a volver a viajar atrás en el tiempo y repetir. Cielos, ¿dónde estamos? ¡Ah! Estamos en el viejo oeste. Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes. Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! La piel de plátano, claro. Bueno, al menos están de vuelta en el presente. Y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Ay, cielos! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! Llegan un poco tarde. ¡Un momento! ¡Aquí viene Ellie! Ellie preparó más, solo para ustedes. ¡Adiós a todos! ¡Corre, Pato! ¡Vaya! Allí están Pocoyo y Pato. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Hoy estás dibujando, Pocoyo? ¡Qué hermoso! Un retrato de Pocoyo y su buena amiga Ellie. Estoy seguro que a ella le encantaría verlo. Sería grandioso, ¿no crees, si pudieras enviárselo a ella? Si hay alguien que lo pueda llevar a Ellie por ti, lo que necesitas es alguien que quiera ser cartero por un día. Pero, ¿quién por aquí querría ser un cartero, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién podría querer ser un cartero? ¡Pato el cartero! ¡Sí! Y algo me dice que él verdaderamente quiere el trabajo. Bueno, mejor te vas. Tienes una entrega por hacer, Pato el cartero. Y así, Pato lleva su primera entrega importante a Ellie. Queda lejos, ¿no es así, Pato?
hecho, Pato! ¡Hiciste tu primera entrega! ¡Sí! ¡Qué bien! Parece que estás a punto de hacer tu segunda entrega. Es una carta de Ellie a Pocoyó. Toda esta idea de ser cartero es muy divertida, ¿no crees? Oh, Pocoyó, es emocionante recibir una carta, ¿no? Bueno, dicen que la mejor forma de recibir una carta es enviar una carta. Y cuantas más envías... ¿Pocoyó? Si envías muchas cartas, estoy seguro que recibirás muchas como respuesta. Creo que Pocoyó no recibirá más cartas hoy, Pato. ¡Recibí un paquete! No, Ellie. Es un paquete muy grande. Supongo que es para Pocoyó. Pato, es demasiado difícil hasta para un cartero experto como tú. Me pregunto, ¿qué podría haber en una caja tan grande? Es casi tan grande como Ellie. ¡Hasta suena como ella! ¡Otra entrega para ti, Pocoyó! ¿Qué crees que hay en la caja, Pocoyó? ¡Buena idea, Pocoyó! Le preguntaremos a nuestros amigos. ¿Alguien puede adivinar qué hay en esta caja gigantesca? ¡Ellie! ¡Vaya, es Ellie! Apuesto que las orejas la delataron, ¿no es así? Oh, vaya. Pato parece bastante disgustado. Mira, Pato, creo que puede haber otra entrega después de todo. Parece que es una entrega especial. ¿Para quién puede ser? ¡Esto es para Pato! Un gran cartero y un amigo aún más grande. ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por Ellie! ¡Hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola, Pocoyó. Hola. Entonces, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal? ¿Pocoyó? ¿Pocoyó? Vaya. ¿Dónde está Pocoyó? ¿Buscas conmigo, por favor? Creo que necesitaré tu ayuda. ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Viste a Pocoyó? ¿Alguien puede decirme dónde está Pocoyó?
Me alegra tanto que estés aquí. Ahora, Pocoyo, ¿qué quieres hacer hoy? ¡Juega! ¡Qué buena idea! ¡Juegos! ¡Son muy divertidos! ¿Qué jugamos? Oh, ya sé. ¿Cómo te gustaría jugar? ¿Pocoyo? ¿Dónde podrá estar Pocoyo ahora? Oh, tal vez esté aquí. No puedo verlo, pero espera un minuto. ¿Qué es eso? ¿Pocoyo? ¿Eres tú? Vaya, es tan lejos, es difícil decir. Podría ser Pocoyo. Tal vez mejor nos acercamos y vemos. ¿Les parece que es Pocoyo? ¡No! ¡Oh, no! Pocoyo no es verde y espinoso. Creo que ese es un cactus. ¿Ven a Pocoyo en alguna parte? ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¿Ustedes pueden decirme dónde está Pocoyo? ¡Allí está! ¡Hola! ¡Oh, allí estás! Lindos anteojos. ¿Te gustaría jugar un buen juego de... ¡Pocoyo! ¡Regresa! Oh, me pregunto, ¿a dónde irá Pocoyo esta vez? Aquí no está. Y aquí tampoco está. Me pregunto, ¿dónde está? ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Qué creen que es? ¡Un pez! ¡Sí! ¡Es un pez hermoso! ¿Alguno de ustedes sabe en dónde estamos ahora? ¡En el mar! ¡Tienen razón! ¡Estamos en el mar! Tal vez Pocoyo está allí abajo con todos los peces. Espera un minuto. ¡Ese pez tiene brazos! ¡Los peces no tienen brazos! ¿O sí? ¡Oh! ¡No eres un pez! ¡Eres Pocoyo! ¡Hola! Ahora te encontré. Como decía, ¿cómo te gustaría jugar? ¡Oh, vaya! ¿A dónde se ha ido ahora? ¡Qué buen bosque! ¡Y qué lindas flores! Pero no veo a Pocoyo en ninguna parte. ¿Y ustedes? ¿Qué? ¿Ven a Pocoyo? ¿Alguien puede decirme dónde está Pocoyo? ¡En las flores! ¡Oh, tienen razón! Las flores no tienen pies. ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! Hiciste un buen trabajo escondiéndote. ¡Hurra por Pocoyo! Ahora, yo tenía una idea para un buen juego que podríamos jugar. ¿Te gustaría jugar al escondite? Oh, vaya, es lo que hemos estado jugando todo el tiempo. Pocoyo jugó tanto que se ha dormido. Duerme bien, Pocoyo. Adiós. Nos vemos pronto. La flor musical. Oh, vaya. Ciertamente, es un día caliente aquí en el mundo de Pocoyo. ¡Oh! ¡Y mira! ¡Allí está Ellie! Parece que está tratando de mantenerse fresca. ¡Hola, Ellie! Ellie, ¿has visto a Pocoyo hoy? Es extraño.
por lo general disfruta de la temperatura en un día caliente. Ya sé, tal vez está con Pato. ¡Nos vemos, Eli! Y allí está Pato. Creo que Pato también trata de mantenerse fresco. Pato, ¿has visto a Pocoyo? Oh, lo siento, Pato. ¿Pero fue eso un no o un...? Lo siento, Pato. Todavía no entendí. ¿Estás diciendo...? Bien, seguiremos buscando entonces. Lamento haberte molestado, Pato. Me pregunto en dónde puede estar Pocoyo. ¡Oh, allí estás, por fin! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¡Y mire! ¡Es la flor musical de Pocoyo! ¡La música! Pocoyo ama a su flor musical. ¿Sabías? Yo creo que Pocoyo tiene la única flor musical en todo el mundo. Parece que está vacío, Pocoyo. ¿Más música? Sí, sería agradable escuchar más música, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que tu flor toque más música si tu regadera está vacía, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¡Traer más agua! ¡Más agua! Parece que el grifo del agua se ha secado en este calor también. Por lo menos llenaste tu regadera para tu flor. ¡Flor! Pobre Pato, debe estar muy sediento. ¡Oh, Pocoyo! ¡Es muy amable de tu parte! Dando un poco de agua a Pato. ¡Flor! Me pregunto, ¿qué planea ella? ¡Oh, ahora veo! Eli tomará un baño agradable y refrescante para calmar el calor. ¡Qué buena idea! No hay nada que le guste más a un elefante que un baño refrescante. ¡Oh, vaya! ¡No queda agua! Oh, Eli no podrá bañarse. Y ella lo esperaba con tanta anticipación. ¡Oh, Pocoyo! ¡Qué buena idea! Tú sí que hiciste a Eli sentirse mejor. Pero no deberíamos ver acerca de tu... Vaya, parece que Pocoyo usó toda su agua ayudando a sus amigos. Ahora no hay agua para su flor. No te preocupes, Pocoyo. Tal vez alguien te ayudará. Creo que alguien puede estar en camino en este momento. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli y Pato! ¡Oh, viene
es muy bueno, pero creo que la flor necesita más que... ¡Flores! ¡Música! ¡Bien! ¡Miren eso! Parece que cuando los amigos se ayudan entre sí, cosas mágicas pueden suceder. ¡Hurra por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pato! Estás muy elegante. ¿Tienes trabajo nuevo? ¡Ah, ya veo! ¡Eres cartero espacial! ¡Apasionante! Y tienes un ayudante. ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Y despegamos! Según la dirección, la casa del extraterrestre verde debería estar por aquí. ¡Ah! ¡Aquí es! ¿Pato? Yo creo que ese no es él. ¡Ah, ya! Dice que el marciano verde se mudó y que ya no vive aquí. Pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal, pero no te preocupes. Los Toridori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. Ay, lo siento mucho, señor balón de baloncesto. Dice que el extraterrestre verde tampoco está aquí, Pato. Pero que esta es su nueva dirección. ¡Es el marciano verde! ¡Por fin lo encontraste! ¿Quieres saber por qué... tardaste tanto? ¡Oh, no! Al Vamosh se le agotó el combustible. ¡Ja,
paneles solares. ¡Brillante! La energía del sol los llevará a casa. ¡Bienvenidos a casa! Sí, claro que hay que reconocer el mérito al pájaro bebé. ¡Bien hecho! ¡Adiós a todos!